más a mi canal, me guardáis el secreto de que estoy tomando café a las 7 de la tarde. Yo nunca tomo un café, solo me tomo uno a la mañana, porque primero que yo soy muy nerviosa y no me sienta bien, y dos que me sienta fatal a la barriga si me paso, así que mi dosis mínima y necesaria por la mañana, pero bueno, no pasa nada. Hoy estamos en mi spot favorito de mi casa, que tenemos aquí una especie de galería con esta mesita y me encanta estar aquí, me encanta ponerme aquí a hacer mi journaling, mis cositas, mi agenda, etc. Y quería compartiros una cosa porque precisamente el vídeo pasado hablaba de la importancia de descansar, de que cuando estamos enfermos, bla, bla, bla. Vale, ¿qué pasa? Que hoy a mí me tocaba estudiar, hoy es domingo, y estaba sintiendo como una desgana, una desmotivación brutal. Y a la vez, pues ya estaba entrando en ese bucle otra vez. Y después vi historias en Instagram de gente que estaba súper a tope con la OPPO, estudiando muchísimo tal. Y claro, se me vino el mundo encima y me sentí súper mal, súper culpable. Y dije yo, Belén, no, o sea, no. No nos tenemos que comparar con nadie. Creo que lo más importante es trabajar en nuestra paz interior. Yo cuando veo a gente que literalmente hablas con ella y brilla por esa forma de ser tan, no sé, como armoniosa, no sabría ni describirla. Es algo a lo que yo aspiro y es algo a lo que quiero conseguir. El hecho de estar intentándome forzar a estudiar hoy me estaba provocando un malestar y una angustia que no va con esa energía que siento cuando estoy bien, cuando estoy en paz, cuando estoy tranquila. Y por tanto dije, no. Hoy para ti. Aparte, Elmo está un poquito malito hoy y necesita dosis de mimos extra, así que aquí estoy yo para dárselos. Hoy hace un día increíble en Galicia. Estoy súper feliz porque ya se acerca el verano. Hoy hay muchísimos coches en mi pueblo y es que se nota una barbaridad la diferencia, porque en invierno no hay nadie, somos cuatro gatos, y en verano esto es súper turístico, se masifica un montón. Y bueno, no sé, como notar esa vibra ya en abril es que me está encantando. Pero bueno, volviendo un poco al tema de antes, hay muchísima productividad tóxica, sobre todo en redes sociales, y creo que tenemos que alejarnos un poco de eso. No tenemos que compararnos con nadie, tenemos que hacer lo que nos siente bien a nosotros. Yo muchas veces me juzgo porque digo, ahora que tengo la oportunidad de que no estoy trabajando y me estoy dedicando plenamente a la oposición, en fin, nuestra mente jugándonos malas pasadas como de costumbre, porque es un proceso difícil, pero bueno, aquí estamos para compartirlo y para hacerlo más ameno. También te digo, me he hecho un pedazo de café, no me podía hacer yo un café pequeñito, tengo que hacérmelo. Es que tengo un problema, tío, por eso tengo tazas pequeñas, porque cuando cojo una taza pequeña, o sea, siempre me lo hago grande, o sea, siempre me lo hago hasta arriba. Si cojo una taza pequeña, el café va a ser más pequeño, pero como la cojo grande, la hemos liado. Pero bueno, que si no, me lo guardo para mañana y no pasa nada. Uy, el bigotillo. Hoy estoy súper contenta. Estoy súper contenta de haberme cogido este día también. Porque yo sé que siento que muchas veces, por el perfeccionismo que también hablamos, estoy constantemente haciendo cosas y mi cabeza le cuesta mucho parar. Sobre todo le cuesta mucho dedicarle tiempo a cosas que no van a darme una productividad extra. Por ejemplo, ordenar mi espacio, si me quito alguna prenda de ropa, volverla a poner en su lugar, etc. Y creo que lo estoy haciendo súper bien. Hoy, por ejemplo, ya dejé preparada la ropa para el gimnasio de mañana. Todo en el bolso, bien con colocadito, porque luego siempre voy y me faltan cosas, que si me olvido el peine, que si me olvido la goma de pelo, que si las chanclas, que si el champú, cada vez que voy me dejo algo atrás. Entonces no, quiero tener como una lista de cosas fijas y pasar lista y tenerlo todo a mano. Una chica con recursos tenemos que ser, que si pañuelos, que si compres, nunca se sabe. Y bueno, aquí sigo comiéndome yo mi tarta de huetaca. Esta es de zanahoria pero vegana, está hecha con leche de coco, súper buena, muy muy bien, está... Me está sorprendiendo muchísimo Huetac. Ya sabéis que tenéis 20 euros de descuento, cancelable en cualquier momento la suscripción con el código OPPOARTESTUDY si queréis probarlo. Yo estoy súper contenta. A mí las cosas vegetarianas me están flipando, las recomiendo mucho, y sobre todo recomiendo cuando pone el más votado, más recomendado, no sé cómo exactamente lo pone en la web, elegid eso porque va a estar increíble. Comimos el otro día unas lentejas con curry y coliflor, que dices tú, la coliflor... buenísima, o sea, increíble, y era de los recomendados, o sea que 100%. Como habéis visto al principio del vídeo, he estrenado la cubitera por fin, así que nada, ya para esta semana tenemos cubitos de hielo con forma de corazón, que ya lo estaba yo deseando. Va a haber un cambio en cuanto a cómo organizo mi día a día, mi día en general, cómo lo estructuro, cómo lo reparto en los diferentes exámenes. Y aparte de eso, os voy a enseñar toda mi planificación, todo lo que yo utilizo en cuanto a libretas y demás recursos para organizarme. Mirad qué luz tan preciosa hay en mi habitación. Es que, ay, qué maravilla que se está acercando el verano, que luego ya nos quejaremos porque hará calor y para estudiar pues no es lo mismo, pero me encanta, me encanta. Si os preguntáis por qué tengo las zapatillas aquí y la papelera encima, es porque Elmo me roba tanto cosas de la papelera como las zapatillas. Entonces no me queda otra que ponerla encima del escritorio. Y bueno, por aquí tenemos preparadas las cosas del gimnasio. Ahora os comento, voy a poner la cámara en un trípode. Vale, entonces, tenéis preparaditos. Venga.
encanta este bolso, lo cogí en Shein, me encanta porque tiene uno de los lados, es para meter los zapatos. Entonces creo que está súper bien para separar, no manchar, los pones aquí siempre y una maravilla. Por ahora tengo las chanclas, pero también los del gimnasio me gusta meterlos y cambiarme allí porque así no los mancho tanto, son solo para el gimnasio y se quedan bastante limpitos en general. Riñonera, esta me la llevo siempre al gimnasio, llevo el móvil, llevo los auriculares, cuatro cositas más, también el candado para la taquilla y bueno, me resulta súper cómodo. Toalla para el gimnasio, por supuesto. Funda de gafas, algo que no llevaba y cuando iba a la piscina tenía que dejar siempre las gafas como colocaditas por ahí. Chica, recursos. Neceser, súper necesario, nunca mejor dicho. Vale, llevo creo que dos neceseres, incluso llevaría tres. Y en este tenemos pañuelos, nunca se sabe. Desodorante, por supuesto. Colonia. Cremita para la cara, porque así ya me hago el skincare rapidito allí después de ducharme. Trozo más del pelo, por si acaso pierdo una, pues si tengo la otra. Es como tres repuestos y una compresa. No me di cuenta cuando pedí en Shein, pero hay unos cepillos muy guays en Shein, como más pequeñitos y te trae los cuatro tipos, muy guay. En algún momento me cogeré otro porque la verdad que está un poco, ¿sabes? Pero bueno, que perfectamente. Siguiente neceser, aquí llevo la ropa interior porque así la separo y no está por ahí perdida, luego no encuentro los calcetines, no sé dónde están, estoy ahí remesiendo y no. Después me llevo unas bolsas del Shein para ropa mojada y mis gafas de bucear, que están las pobres amarillentas, son estas transparentes y claro, la silicona con el tiempo, pero bueno, sirven igual. Y nada, después ya en el bolsillo de fuera, pues, candado y carnet de conducir. La monedilla, lo típico. Se me olvidaba porque lo tenía en el baño para lavar el neceser y rellenar los botes, pero pues kit de champú, mascarilla, gel, bueno, cositas. Y eso es todo, seguro que me falta algo y me daré cuenta después de grabar esto, pero si creéis que me falta algo, decídmelo en los comentarios porque necesito tener una lista de cosas para no olvidarme nunca nada. Para daros una actualización del gimnasio, la verdad que estoy súper súper contenta, la verdad que tengo una relación súper sana con el deporte ahora mismo y no me puedo sentir mejor. No busco ir al gimnasio para sentirme mejor físicamente, que también, ¿no? Porque es todo un conjunto, pero no es el objetivo. Voy al gimnasio porque me sienta bien hacer deporte, me gusta sentirme con fuerza, me encantan las agujetas. Quiero llegar a ser una abuelita, ojalá, y poder hacer mis caminatas y sentirme fuerte. Ese es mi objetivo. Lo que sí que no me está convenciendo tanto es que estoy yendo por la noche y no sé muy bien cómo compaginar eso porque llego a casa bastante tarde y si ceno tarde, luego me levanto con la barriga un poco regulinchi. Que a mí todo me afecta la barriga. Entonces, sí que me gustaría más ir por la mañana. Pero bueno, ya veremos cómo nos arreglamos. Vámonos al estudio y os comento todo acerca de mi organización, toda la planificación nueva. Qué ilusión me hace, tengo muchas ganas de empezar esta semana. Aparte es como que hoy es 1 de abril, empieza el mes, me encanta, me encanta, me encanta. No sé, estoy traída a la cabeza, la oposición está causando estragos, probablemente, pero bueno, no pasa nada. Si es que a mí me gusta estudiar, siempre lo digo, me encanta, lo que pasa que me encantaría estudiar de una forma mucho más relajada, sin tanta presión, ¿no? Porque al final, pues, no tenemos estabilidad de ningún tipo y lo primordial es ser independientes y poder desarrollar nuestra vida propiamente. Entonces es un poco, pero a mí me encanta. Y cuando apruebo la oposición quiero seguir formándome, quiero seguir dedicándole tiempo a mis proyectos y bueno, es que se me llena la boca, ya veis mi sonrisa que se está creciendo. Así que nada, vámonos y os enseño toda la planificación y cómo me organizo. Primero de todo, tengo una pizarrita justo encima del ordenador con mi planificación de pomodoros diaria. En cada pomodoro, ¿a qué le dedico el tiempo? Os la muestro ahora porque creo que todo lo que pongamos delante nuestra, que nos forcemos a visualizarlo cada día, indirectamente influye en nuestro subconsciente. Y esto es otra cosa que quiero hablar. Me encantaría decorar un poco esta pared a modo de vision board o mood board, así que eso lo haremos próximamente. Me acabo de dar cuenta que tengo que actualizar una cosa, pero bueno, ahora os comento. Básicamente, de este lado tenemos los pomodoros. Los pomodoros se corresponden con una hora, porque antes hacíamos siempre todos los pomodoros de una hora. Entonces, básicamente, los tres primeros pomodoros del día se los dedico al tercer examen. ¿Esto por qué? Porque cuando me despierto es como que estoy mucho más activa y me viene muy bien estudiarme algo más denso, porque estoy como súper a tope. Pero esto teniendo en cuenta que en cuanto me pongo a estudiar, no empiezo ya por lo
más denso ni por un tema súper complicado, no. Lo que hago normalmente es escucharme los audios, que esto todo lo explico en el vídeo de los repasos, que lo dejaré por aquí, porque es una tarea sencillita que voy a tardar poco en hacer, entonces en cuanto la tache, mi cerebro va a estar feliz porque ha empezado el día, ya ha tachado una cosa, y eso ayuda mucho a nivel de motivación de decir, venga, vamos a por lo siguiente. Esto tengo que actualizarlo porque ahora ya no hacemos todos los pomodoros de 60, sino que los dos primeros de la mañana los hacemos de 90, porque... pues eso, nuestra cabeza está mucho más activa, entonces aprovecharlo a tope. Entonces los dos primeros pues los dedico al tercer examen. Después el cuarto y el quinto, sería tercero y cuarto, los dedico al primer examen. ¿Por qué? Porque estas son las dos últimas horas de la mañana y ya estoy mucho más cansada, entonces algo más ligerito entre comillas, pero y esto me viene súper bien. Entonces luego por la tarde, serían los tres últimos pomodoros, lo que hago es dedicársela al segundo examen. ¿Por qué? Porque el segundo examen es un examen práctico que necesito el apoyo de clases, tengo que hacer supuestos, entonces me viene súper bien hacerlo por la tarde, que ya estoy mucho más cansada y como que el día empieza a pesar un poquito más, y entonces las tardes se me hacen súper amenas, y esta para mí es la planificación idónea. Aquí me gustaría comentar una cosa, y es que cuando yo empecé a estudiar dedicaba los tres primeros pomodoros al primer examen. ¿Por qué? Mucha gente dice que esto es un error, que hay que dedicarle más tiempo a los otros exámenes, pero en mi caso, viniendo de una carrera de ciencias en las que yo no tenía ninguna base del derecho, el primer examen dicen que es el más fácil, pero también es el más extenso. ¿Qué pasa? Que no te exigen muchísimo, te exigen simplemente que te lo sepas, si no te acuerdas del artículo no pasa nada, no te exigen máxima literalidad, entonces en ese sentido sí que es mucho más fácil. El problema es que es una cantidad de temario bestial y yo, sin haber tocado nada antes de civil, administrativo, etcétera, o sea, estaba perdidísima y necesitaba ese tiempo para el primer examen, cosa que no me arrepiento de nada. Así que creo que a veces, no sé si la frase es que tenemos que cometer los errores, porque yo no creo que sea un error. Creo que tenemos que confiar en nosotros, en nuestra manera de estudiar, en cómo lo hacemos, porque cada persona necesita unas cosas diferentes y muchas veces como que nos agobiamos mucho por lo que hacen los demás o lo que dicen los demás que tenemos que hacer. Y obviamente cada oposición es un mundo, cada oposición tiene distintos tipos de exámenes, no te exigen lo mismo en cada examen, y creo que eso es lo primordial, que hay que informarse muy bien para entender cómo tenemos que afrontar los temas, cómo tenemos que enfrentarnos a ellos y cómo tenemos que estudiar en general. Y después buscar métodos de estudio, estar focus el tiempo que tengamos que estar focus. Pero más allá de eso, tenemos que confiar en nosotros, en nuestro trabajo, que, tío, tenemos un recorrido. Pero también creo que en esto nos juega malas pasadas el hecho de que a lo mejor no hemos sido el mejor de nuestra carrera, o hemos tenido temporadas en las que no éramos los mejores estudiantes, o X. Como que eso al final basa nuestra seguridad a nivel de inteligencia y de lo que somos o no capaces de hacer, y muchas veces pues está el monstruito ese. Y yo de hecho lo comenté en el vídeo en el que explico por qué me equivoqué de carrera y elegí una carrera que a mí me parecía difícil porque quería decirme a mí misma, no tía, puedes hacerlo. Y ahí me di cuenta de que yo, dándoseme mal muchas cosas que tenía que estudiar en mi carrera, pude hacerlo. Y ahí me di cuenta que todo el mundo puede hacer lo que quiera, absolutamente todo el mundo. Y es algo que me llevo de mi carrera. Me ha dado mucha seguridad respecto a eso. De decir, tía, sí que puedes. Será todo lo difícil que quieras, pero con constancia, con esfuerzo, lo vas a conseguir. Y me gustaría muchísimo poder transmitir esto y que lo puedas sentir de verdad, porque puedes hacerlo. Es normal dudar de nosotros mismos. Todo el mundo lo hacemos, pero confía. Confía en ti, de verdad. Es que tenemos que convertirnos en nuestro mejor amigo. Tenemos que convertirnos en nuestro mejor aliado. No nuestro peor enemigo. Por favor, confía, porque es que lo tienes ahí, de verdad. Hay que seguir, hay que darle, y al final esto se saca. Y bueno, ahora viene lo gordo. Yo sé que esto igual os explota la cabeza porque son un montón de libretas, pero bueno, ahora me explico. Esto es mi to-do list. ¿Qué hago en esta to-do list? Apuntarme absolutamente lo que se me pase por la cabeza, sea de las oposiciones o no, cosas que tenga que hacer, básicamente. Cosas de casa, cosas de papeleo, de opo también, lo que sea. Esto es un poco como un cajón desastre. Todo lo que se me pasa por la cabeza va aquí. Pero antes, muchas veces, antes de ir a esta to-do list, porque esto lo suelo hacer una vez acabo de estudiar, etcétera, lo que suelo hacer es que vaya a un post-it. Primero me lo apunto en un post-it y así luego organizo todo por papeleo, opos, etcétera. El tema de los post-its, yo soy consciente que tengo un problema porque siempre acabo haciendo muchísimos post-its, pero viene súper bien. ¿Por qué? Porque cuando estamos estudiando, nuestra mente está muy activa, entonces es muy normal que se nos ocurran cosas que tenemos que hacer, se nos ocurran ideas, nos acordemos de X que no hemos hecho, aparezcan cosas que nos preocupen y que no se nos vayan de la cabeza. Y una forma muy buena de olvidarnos y poder centrarnos en el estudio es apuntarlas en un post-it y decir, vale, venga, luego cuando acabe ya lo miraré, ya lo organizaré, etc. Me ayuda muchísimimo eso. Entonces, aquí to-do list con todo desordenado. ¿Qué hacemos después?
tenemos la to-do list diaria. Y aquí organizo lo que voy a hacer en ese día. Esta to-do list está súper bien, la cogí en el Tiger. En el Tiger tienen como un montón de cositas de papelería muy guays y muy bien de precio, o sea que súper bien. Y básicamente arriba te pone para poner la fecha, el tiempo de hoy, para que marques cuál es tu estado de ánimo, cuántos vasos de agua has bebido. Yo muchas veces incluyo cafés y tés, etc. Luego para que pongas tu desayuno, yo siempre hago un dibujito ahí cute. Desayuno, comida, cena y muy guay. Y hablando de cosas del Tiger, os voy a enseñar una cosa que compré ayer. Esto no tiene que ver con la organización, pero se me está acabando mi libreta de supuestos prácticos y me cogí esta que mola un montón, me parece súper bonita, es muy como sencilla, pero como que, no sé, perfecta, me encanta. Siguiente, esto también es del Tiger. Esto es mi to-do list, pero de self-care. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces se nos olvida descansar y se nos olvida qué hacer en los descansos. Muchas veces me pasa que digo, vale, ya he terminado de estudiar, ¿y ahora qué hago? Igual me pongo con el móvil, estoy ahí en TikTok y digo yo, no. O sea, esto no me está haciendo bien. O sea, quiero hacer cosas que de verdad me llenen, me nutran y me hagan sentir bien. Entonces, yo aquí me apunto todas las cositas que quiero hacer, tanto para cuidarme a mí, como de ocio, como de amigos. Esto lo recomiendo muchísimo, de verdad, porque a veces incluso, pues eso, se nos olvida descansar o sentimos que no lo merecemos. Y yo cuando tengo como una lista de qué hacer, es que tengo que hacer esto como si fueran deberes, en plan, tienes que hacerlo sí o sí en tus descansos, pues es como que indirectamente me obligo, aunque a lo mejor mi cabeza esté con esos monstruitos y me diga que a lo mejor no puedo descansar o lo que sea, digo, no, tengo que hacer esto. Entonces, eso. Siguiente, como no, una agenda. Esta es una agenda sin fechas de quiérete mucho. Sin fechas quiere decir que tú puedes empezarla cuando quieras y no hace falta. Si tienes una semana que no has hecho nada, puedes hacerlo la siguiente y seguir en la misma hoja. No tienes que ni tachar ni nada. Aquí lo que hago es apuntarme cada semana lo que tengo en el Excel. Hay muchas veces que yo pongo en lápiz los temas en concreto que quiero hacer y todo más en específico. Recomiendo organizarse tan milimétricamente, no. ¿Qué pasa? Que yo soy una persona que funciona muy bien bajo presión. Entonces, yo, en mi caso particular, me viene muy bien exigirme un poquito de más, pero teniendo en cuenta y sabiendo siempre que si no llego, no pasa absolutamente nada. En eso me he esforzado muchísimo en trabajar. Para nada me siento mal si no llego ni nada. O sea, estoy siempre súper contenta. Sé que mis horas de trabajo son mis horas de estudio. Punto. Entonces no me preocupa no llegar porque sé que no puedo hacer más de lo que hago. Punto. Pero sé que esto es muy personal, no todos funcionamos igual. Hay personas que se desmotivan mucho si ven que no llegan a los objetivos. Entonces ahí yo creo que lo mejor es poner cosas que no sean específicas. Algo general, más o menos para orientarnos un poco qué temas queremos ver, qué temas queremos tocar y ya está. Y después, hablando de este tema, esto es lo mejor del mundo. Esto es un trucazo increíble y que os recomiendo tanto, tanto, tanto. Básicamente, esto es un calendario, pero es un calendario en el que yo no apunto lo que tengo que hacer, sino que apunto todo lo que he hecho en ese día. Lo apunto milimétricamente. Si tiene el tema X páginas y yo me he visto X páginas, apunto cuántas páginas me he visto. Y de vez en cuando también apunto como cositas random que me han pasado ese día y que han hecho que ese día sea especial. Y esto es increíble, porque yo si tengo un día que he estado enferma o que me dolía algo y no he hecho nada, apunto que no he hecho nada porque estaba mala de la tripa o estaba mala de no sé qué. Y claro, ese día, pues lo dicho, monstruitos, ¿no? Pero luego lo vemos con perspectiva y es una pasada porque nos damos cuenta de que ese día no ha influenciado en nada en nuestro ritmo habitual de estudio y en lo que hemos hecho a lo largo de todo ese tiempo. Muchas veces pensamos que no avanzamos durante la OPO porque es como que pues tenemos tanto temario y entre los exámenes pues hay tanta cosa que en el día a día podemos hacer como muy poquito, como que podemos dar un paso muy pequeñito en todo lo que es la OPO. Entonces parece que muchas veces no avanzamos, nos sentimos estancados y cuesta un poco en ese sentido. Y hacer esto es increíble para nuestra cabeza porque vemos todo lo que hemos hecho y es que es una pasada. Parece que no avanzamos, pero estamos constantemente avanzando. Es increíble. Yo esto, lo mejor del mundo, lo recomiendo muchísimo, 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 muchísimo. Es que me da igual, o sea, es que quitaría todas las to-do list, todo lo demás, pero esto 100%. Es que, y para sentir que realmente estamos trabajando y haciendo todo lo que podemos. También quería comentar que llevo bastantes clases atrasadas porque, como os comenté, empecé una academia, pero ya tenía otro ritmo, estaba en plena convocatoria, tuve que ir a mi ritmo y dejando a un lado un poco la academia porque ellos iban como empezando y tal. Entonces iba yo a mi bola y apoyándome en las clases de la academia. Y claro, ahora tengo como un montón de cosas que hacer y claro, tengo que adelantar un montón de cosas. Entonces, después, a nivel de planificación, otra cosa que recomiendo mucho es que si tienes clases o tienes que hacer algo que sea así más o menos repasos, puedes dejarlos para el viernes. ¿Por qué? Porque yo habitualmente el viernes es como
el último día de la semana y estoy mucho más cansada. Entonces, cuando me dejo algo más a menos, o los temas más a menos, o alguna clase o tal, siento que el viernes como que doy mucho más de mí y hago las cosas mucho más calmada y como que me cunde muchísimo más el tiempo. Entonces, creo que esto es muy bueno, tanto para aplicar a lo largo de la semana como en el día a día. Al principio, tanto los lunes como primera hora de la mañana, y siempre empezando por algo light que nuestro cerebro diga, vale, perfecto, ya lo hemos hecho, podemos con lo siguiente. Y a lo largo que pasa el día y a lo largo que pasa la semana, ir rebajando y poniéndonos temas o tareas más sencillas. Y eso sería todo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campanita para más vídeos semanales. Está ya como súper oscuro de repente. Me voy a dar un paseíto ahora. Y bueno, recordad que estoy súper activa en todas mis redes sociales, tanto Belén XPS como Oppo Art Study. ¡Hasta la próxima! Efectivamente me faltaba el agua. Y seguro que me faltan más cosas, pero es que no me estoy dando cuenta ahora. Pero bueno, que tiempo al tiempo, ya cuando llegue al gimnasio y me dé cuenta que me falta algo, pues aprenderé.